Escuché decir el otro día a José Antonio Abellán, un histórico de la radio, bueno, del periodismo en general. Buen tipo. Le escuché decir en su programa, en su podcast, que a Luis E. Pérez es probable que tuviera información que el CNI no tenía. Te voy a hacer una pregunta, porque aquí ya sabes que hacemos preguntas un poco extrañas. ¿Quién te pasa la información, a Luis E.? La información me lo pasan personas libres que saben que la estructura en la cual trabajan es criminal y que tienen algo que se llama conciencia y sentido de la divinidad. Saben que una vez muertos serán juzgados. Permíteme que te haga una repregunta sobre lo mismo. Contesta sí o no contestes, porque lógicamente aquí la libertad aquí es ante todo, ya sabes que aquí censura cero, pero tanto para el que contesta como para el que pregunta. Se dice, se rumorea, se comenta que tú has tenido contactos con miembros de la judicatura, miembros de la fiscalía, con políticos de muy alto nivel de este país y de fuera, y de los servicios diplomáticos y servicios de espionaje y extranjeros de este país y de fuera. ¿Sí o no? ¿Qué es tener contactos? ¿Y qué es ese servicio? ¿Esos servicios son agentes individuales? ¿Que has tenido contactos? ¿O son estructuras de poder? Yo no trabajo ni con ni para servicios. No te he preguntado eso. Si has tenido contactos. Hombre, pues por supuesto. Yo me reúno con todo el mundo. Yo me reúno con jueces, me reúno con militares, me reúno con agentes que se dedican a diferentes áreas, que tengan o no tengan que ver con la información. Me dedico con todo el mundo. Gente honrada, gente que sabe que este país está yendo a la mierda y que quieren hacer algo por arreglarlo. Y cuando están viendo qué corruptos en televisión dicen que son los más honrados del mundo, cuando ellos saben que son criminales, y ven que hay una persona que aunque le ofrezcan el oro y el moro en dinero e influencia, o en honor y gloria, como dicen algunos, tú, pero si te callas podrás tener honor y gloria. Yo qué gloria tengo yo vendiendo al pueblo español la confianza que me han dado a cambio de hacerme millonario. O sea, ¿qué mérito tiene ese? ¿Qué dignidad hay ahí, Javier? Pues no hay ninguna dignidad. ¿Por qué tengo cada vez más fuentes? ¿Por qué tengo cada vez más información? ¿Por qué tengo cada vez más capacidad de perseguir al crimen y a la corrupción en este país? Porque todas mis fuentes han podido ver que yo siempre cumplo mi palabra, que yo jamás fallo, que somos piedra dura contra la corrupción. Y por eso saben que no hay empresario que me vaya a dar el dinero que sea, porque no me voy a callar, porque me da igual, porque insisto, vivo de mi comunidad. Y mi comunidad, como sabe también eso, me respeta. Y me quiere tanto como les quiero yo a ellos.